Cecilia Roseto es una amiga de Cuba. Junto a un grupo de argentinos de activa militancia política, participó en un encuentro con la delegación cubana que asiste a la 46ª Feria del Libro de Buenos Aires. Mi corazón, se darán cuenta que está allí con ustedes. Acompañamos su lucha. Sabemos cuánto duele. Sabemos las necesidades que están pasando. Sabemos a qué se deben. Y cuánta maldad hay en el mundo que no dejan a los pueblos ser. Cuenta Cecilia que su amor por Cuba le llegó a través de su padre. Mi padre era un gran campeón de ajedrez. Fue muchas veces a jugar los Capablanca en memoria en La Habana porque era muy amigo del Che. La popular actriz y cantante argentina Cecilia Roseto ha recibido premios como el Martín Fierro y el Cóndor de Plata. En Cuba también es reconocida. Fui al Carlos Marx con Fontana Rosa, el gran historietista argentino. Después he trabajado también en el Teatro América. Entonces armé un espectáculo acá en Buenos Aires, que también se dio en Barcelona, que se llamó Bola de Nieve. Este espectáculo sobre el espíritu de Ignacio Villa Fernández y fue un gran éxito acá en Buenos Aires. Recibió todos los premios a mejor musical y a mejores intérpretes. A Cuba agradece por el amor y también por el ejemplo de lucha. Vemos lo que son esas botas que aplastan a algunos pueblos latinoamericanos. Les mando todo mi amor. Otra vez el abrazo inmenso para los amigos que están allí. Mi corazón siempre con ustedes. Desde Buenos Aires, Argentina, Oniel Alejandro y Jenny Fleites para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.